Muy buenos días, mis queridos estudiantes del CEPRE UNAP. Esta semana, aquí en el área de ciudadanía, tocaremos el segundo tema, llamada la familia. Por favor, estén atentos a ella. Muy bien, la familia. La familia es considerada la célula básica de la sociedad, conformada por el conjunto de personas unidas por vínculos en un hogar y también por lazos de parentesco. La familia es una institución jurídica y social. El ordenamiento jurídico, que es el encargado de velar por el buen desempeño de nuestra sociedad, de los individuos en nuestra sociedad, se ocupa de velar y de ver que el reglamento se cumple, el ordenamiento jurídico para una mayor convivencia entre nosotros los individuos. También ha dispuesto que nuestra familia tenga sus propias leyes, sus propios reglamentos, y así estar más salvaguardar los derechos humanos de la familia, de sus integrantes. Ahora, las características de la familia. Bueno, en primer lugar, la característica de la familia es que se origina en el matrimonio y que, o también en la convivencia, también llamada unión de hecho, las personas pues se unen sin haberse consumado el matrimonio, pero sí conviven juntos. También que mantiene y reproduce vínculos afectivos entre los miembros de la familia, ya que la familia genera un sentido de pertenencia también, ¿no? La famosa pregunta filosófica, ¿quién soy yo? Entonces, la familia te da esas respuestas. ¿Cuál es tu ascendencia, tu descendencia, tu ascendencia, perdón? Y de allí conocerte más, saber cuáles son tus características, quiénes son tus familiares. El sentido de pertenencia es muy importante para fortalecer la autoestima de las personas. Y por último, también que la familia produce un marco de referencia para nuestra sociedad, para el mejor funcionamiento de nuestra sociedad. Funciones de la familia. La familia tiene muchas funciones. La principal de ella es la función biológica. ¿Por qué biológica? Porque es la encargada de la reproducción humana, la que salvaguarda nuestra especie humana. Pero esta reproducción no solamente termina allí en plano biológico, también tiene la económica o ahorrativa, como le decía, que es la que se encarga de que, bueno, todo es económico. Para poder subsistir en este mundo, pues tienes que tener un trabajo, una economía que te proporcione, pues. También tiene una función educativa. La educación es el elemento de la formación primordial en la cultura. Por experiencia, los estudiantes, en una familia con muy pocos valores, en una familia donde hay vicios, hay maltrato, discriminación, etc., pues lógico que sus integrantes, especialmente los niños, van a crecer con esas deficiencias. También tenemos una función recreativa. ¿Y a qué se refiere esto de recreativo? Ya que provisiona a los miembros un sano entretenimiento en socialización. A través de ese entretenimiento, de esa recreación, nosotros como personas vamos socializando mucho mejor, como interactuando. Así es que esta función, aunque no lo parezca, es muy, pero muy importante. Y también tenemos la función socializadora, ya que fomenta la práctica de valores. Y en esta función, somos las personas en donde adquirimos, mejor dicho, practicamos los valores, la solidaridad, el respeto. Entonces, la familia, por estas funciones, se considera que es la célula básica de la sociedad, básica para una mejor sociedad y convivencia mutua, con fines de que se produzca el desarrollo. Vamos a ver ahora los tipos de familia. La familia también tiene tipos. Y en este caso tenemos pues, el primero de ellos es por su constitución. ¿Cuáles son las familias por su constitución?
primer lugar tenemos a las familias monoparentales. Pero, ¿qué significa la palabra mono? No vayan a pensar que es un animal. La palabra mono viene del griego que significa uno. Eso se refiere cuando en una familia los niños son criados por solamente una persona, o sea, ya sea el papá o la mamá. A eso se hace referencia. Un segundo tipo de una familia homoparental, del homo, del griego homo, que significa igual, que hace referencia a los homosexuales, ya sean gays o lesbianas. Este tipo de familias aquí en nuestro país no la hay, sin embargo la estamos poniendo allí como referencia, aludiendo pues que es un tipo de familia. En la actualidad, aquí en el Perú no es legal, no les ampara la ley, pero sí hay familias de homosexuales, que muchas veces crían hijos propios con otras parejas y también adoptan. Claro que esa adopción tampoco es legal. Digamos pues que es algo que se ve siempre en nuestra sociedad, sin embargo no tiene el amparo de nuestra justicia. Seguimos con las familias. Tenemos también otro tipo de familia, la familia ensamblada. Se refiere cuando dos personas se unen, pero ambas personas ya han tenido una familia antes, tienen hijos. Por ejemplo, una madre soltera con sus hijos que se mete con otro hombre que también tiene sus hijos, puede ser el viudo o puede ser también el padre soltera. Entonces, ambos se unen, se ensamblan. Y a eso se refiere ese tipo de familia, que no necesariamente hay una unión de consanguinidad, más hay un tema ya de afinidad entre ellos. Continuamos con otro tipo de familia, ahora está la familia de hecho y conviviente. Al inicio de la clase estuve hablando acerca de la convivencia, de la unión de hecho, y es cuando dos personas viven juntas sin estar casados, pero sin embargo hacen una vida marital. Está amparado esto en el artículo 83 del Código de Familia, en donde si de manera voluntaria, ojo, hombre y mujer, no hombre, hombre, mujer, mujer, vuelvo a repetir, los homosexuales no tienen amparo de la ley. Hombre y mujer, si desean ellos libremente hacer vida marital, de una manera estable, notoria, formal, tienen todo el derecho como peruanos, tienen todísimo derecho, siempre y cuando sean heterosexuales. Muy bien, seguimos con los tipos de familia. Por favor, no se rían, no se rían, pero también tenemos la familia poligámica, donde se han habido muchos casos aquí en Perú, en donde un hombre, un par de familias, tiene muchas familias. Y es un caso que sucede bastante, es muy común en Perú. Así es que, bueno, está allí como referencia, además, la familia poligámica. Y también tenemos pues la familia de padres separados, ¿no? Bueno, los padres separan y su mismo nombre lo dice, separados. Está, cada uno está por su lado. Que también tiene que ver mucho con la familia monoparental. La familia poligámica, si bien es cierto, no está amparado por la ley. La ley ampara solamente un solo matrimonio. Sin embargo, ha habido casos que muchos peruanos le han sacado la vuelta a la ley y se han casado de dos o tres veces sin divorciarse. Y ese es un delito. No está aprobado. La poligamia no está aprobada en nuestras sociedades. Vayamos a ver ahora el otro tipo de familias por su extensión. La principal de ellas es la familia nuclear, que es el tipo de familia principal en nuestra sociedad, conformado por papá, mamá e hijos. A esta nuclear también se le llama como un sentido estricto de la familia. ¿Por qué estricto? Porque es claro en eso, ¿no? Papá, mamá e hijos. No puede haber otro integrante más que no sean ellos. Esa es la familia nuclear, la familia nuclear. Y su sentido, como vuelvo a repetir, es muy estricto. Tenemos también otro tipo de familia, ¿no? La familia extendida. Pero la familia extendida es el grupo de familias
que pertenecen a un tronco común, es una estirpe, es un linaje, es un clan de familia. Está, por ejemplo, el clan de la familia Aguilar, por ejemplo, ¿no? Tíos, primos, abuelos, que descienden pues de un tatarabuelo, un tronco en común, y allí va de generación en generación, con ciertas características y sentido de pertenencia además, ya que todos ellos heredan ciertas características. Bueno, seguramente serán altos, seguramente serán crespos, rubios, no lo sé. Pero a eso se refiere la familia extendida, es la familia de familias. Y se refiere más que todo a eso, al agrupamiento de esa familia, por ciertas características que la hacen propia. Y que además, vuelvo a repetir, genera en el individuo un sentido de pertenencia. Y por último, tenemos a la familia compuesta, que es, digamos, la composición pues, de la familia nuclear y de la familia extendida, ¿no? O sea, ese tipo de familia es un tipo de familia nuclear. Sin embargo, está compuesta también por otros integrantes. Puede haber abuelos, tíos e inclusive amigos. Inclusive amigos. No se olviden que la familia no necesariamente puede ser por sangre, sino también por afinidad. Que ya lo vamos a ver ahora mismo en lo que es el parentesco. Ahora sí, continuamos. El parentesco. ¿Qué es el parentesco en la familia? El parentesco es el vínculo que se genera entre los miembros de una familia. Pueden ser de cuatro, pero los más importantes son tres. O sea, por favor, aquí no quiero que se confundan. Son tres son los importantes, pero hay un cuarto, que es el espiritual. En primer lugar, el principal vínculo en la familia es el consanguíneo, es la descendencia de un progenitor, padre, hijos, nietos, bisnietos. En segundo lugar está la afinidad. ¿Qué significa por afinidad? Por ejemplo, es la familia de tu esposa, de tu esposo. Cuando tú te casas con alguien, también te casas con la familia de esas personas. Tienes que aceptar, así como ellos te aceptan a ti, también los aceptas a ellos. También se les puede llamar como familia putativa o familia política, ¿no? La tercer parentesco es ya por adopción. O sea, no hay un vínculo sanguíneo ni afinidad, pero entre afinidad y adopción, ¿no? Pero lo de la adopción se rige más a algo más jurídico, ¿no? Que hay una serie de cosas, porque la adopción no te la dan así nada más. Hay un cuarto que es la espiritual, que se hace referencia pues a un padrino, ¿no? Que es como vendría a ser un segundo padre, etcétera. A eso se refieren los parentescos. Okay. Es el vínculo familiar, ya sea por sangre, por afinidad, que tú eliges a tu pareja, o también por adopción. Y un cuarto que es el espiritual. Continuamos, mis queridos estudiantes. Esta vez vamos a ver lo que son los grados de parentesco. Por favor, tomen nota de esto, ¿verdad? Porque es un poco confuso. Espero explicarles bien a ustedes qué es un grado. Un grado es la distancia entre dos parientes. Un grado es una generación de una generación a otra, o sea, de padre a hijo. Luego este hijo tiene su hijo, este vendría a ser el nieto del abuelo. En el primer grado se entiende el padre con el hijo. En el segundo grado están los hermanos. En el tercero, tío con sobrino. Y en el cuarto grado, primos y hermanos. Vuelvo a repetir, los grados son las líneas generacionales que hay, de generación. Los abuelos son una generación, los padres otra, nosotros otra, nuestros hijos serán otra generación y así sucesivamente. Aquí en esta diapositiva tengo un mejor ejemplo de lo que son los grados. Ahí están los abuelos, primera generación. Los padres, nuestros tíos, una generación. De allí venimos nosotros con nuestros hermanos que también somos una generación. Igual que nuestros primos. A eso se refieren los grados, a las generaciones. Por último, mis queridos estudiantes, tenemos a las líneas. Las líneas es la sucesión
ordenada y completa de un mismo tronco. Como pueden ver ahí en la diapositiva, tenemos nosotros a la línea de, o el árbol genealógico de los Simpson, ¿no? Que todos nacen de un mismo tronco. Las líneas de parentesco se dividen en dos, línea recta y línea colateral. La línea recta se refiere a los que descienden unos de otros de línea recta. La línea recta es vertical. Cada vez que escuchen la palabra vertical significa algo parado. Ahora, la línea colateral es la línea que horizontal, que baja así. Por ejemplo, nosotros y nuestros primos pertenecemos a una línea colateral. Y así, de forma vertical, nuestros abuelos con nuestros padres, ¿no? Voy a darles un ejemplo ahora de lo que es la línea recta entre padre, hijo y nieto. Entre padre e hijo hay una línea recta de primer grado, de primer orden. Luego, entre el abuelo y el nieto hay una línea de segundo. Ahora, el bisnieto también se une con el bisabuelo. O sea, todo esto es de manera vertical. La línea recta, su mismo nombre lo dice, recta, vertical. Bien, mis queridos estudiantes, vayamos con la última explicación, con la última diapositiva que se refiere a la línea colateral o línea horizontal también. En primer lugar están los esposos. Esa es la primera línea. En la segunda línea se encuentran los hermanos. En la tercera línea están los tíos con los sobrinos. Y también pueden entrar allí los bisnietos con los bisabuelos. En la cuarta línea están los tataranietos con los tatarabuelos. Están los sobrinos con los tíos abuelos. Según el Código Civil, no hay más línea horizontal o colateral hasta la cuarta. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado al fin de este video. Espero que les haya gustado e ilustrado. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.